paso que damos por la Amazonía colombiana es un llamado a terminar con la indiferencia que durante años le hemos dedicado los colombianos a este hermoso territorio. Iniciamos esta caminata en San Vicente del Caguán y ya van 190 kilómetros recorridos, pero aún nos hacen falta 180 hasta llegar a Mocoa el día 2 de marzo. Nos llena de esperanza ver cómo los emprendedores amazónicos le dan vida a un territorio que durante años ha sido afectado por el conflicto armado, pero que hoy en día afronta otro reto de gran magnitud, la deforestación. Esta caminata la hacemos porque estamos convencidos de que es posible asumir retos si nos lo proponemos. Aunque nos caiga el sol en la cara o nos golpee el cansancio, es mayor el deseo por contarle a Colombia y al mundo que todos podemos hacer posible el sueño de conservar nuestro territorio. Soñamos con que cada paso que damos signifique un árbol menos talado o quemado. Soñamos con que cada joven de Caquetá y Putumayo pongan todo su ingenio, creatividad y actitud en función de la preservación de nuestra mayor riqueza, nuestros paisajes boscosos y llenos de vida amazónica. Seguiremos caminando las siguientes dos semanas y llegaremos el 2 de marzo a Mocoa. Queremos verlos a todas y a todos ustedes. Queremos que sus pasos se sumen a los nuestros para que sigamos gritando todos que la Amazonía es una Amazonía emprendedora.